para Prensa Unida, que seguimos en la avenida Paz. Vamos acá en Resistencia, acompañando a los venezolanos, seguimos aquí de manera no violenta. Vale, díganos unas palabras. Quitamos la avenida Paz de manera pacífica y como el gobierno tranca la vía y empezó a lanzar primero gas pimienta a los diputados y luego bomba lacrimógena a los manifestantes. Y así no va a cambiar la realidad del país, así no va a cambiar el deseo del cambio de los venezolanos. Y ahí se ve, aquí viene el gas. Más temprano que tarde, vamos a terminar.